Entonces, señores, miren, vamos a hablar un poco de lo que pudiera pasar aquí en esta Asamblea 77 de Naciones Unidas y luego hacer una reflexión del impacto de Fiona en la República Dominicana. Bueno, empezamos por aquí. El presidente suspendió oficialmente su viaje. Primero se dijo que iba a retrasar el viaje y que iba a venir en el día de mañana, pero al final se suspendió. Bueno, pero aquí en el día de hoy se iba a realizar una actividad de rendición de cuentas donde el presidente iba a hablar de las promesas y el nivel o porcentaje de realización que hay con relación a lo que se le había a lo que se había comprometido con la comunidad dominicana en el exterior. Yo pienso que, y lo he dicho en reiteradas ocasiones, que para la comunidad dominicana en el exterior, especialmente la de aquí de Estados Unidos, que manda el 85% de todas las remesas, tiene que hacerse un esfuerzo equivalente, una inversión igual o superior a la que se hace en turismo. Todo el que tiene una iniciativa turística en República Dominicana está exento de impuestos. Y las remesas generan, los dominicanos generan más ingresos que el turismo. Más ingresos que el turismo. Y lo generan neto. O sea, no hay repatriación de capitales porque aquí no hay inversionistas buscando utilidades. Esto es gente mandando dinero para allá. Y yo creo que si el gobierno diseña una estrategia enfocada a la comunidad dominicana remesadora en el exterior, esas remesas se pueden seguir incrementando. Se pueden seguir incrementando. Y eso es un desafío que tenemos por delante. Pero mientras tanto, una de las cosas que se había prometido era resolver el tema de los $10 que los dominicanos en el exterior tienen que pagar cuando compran un ticket, como si fueran turistas. Eso es inconstitucional. Yo sigo pensando que eso es inconstitucional. Pero el gobierno prometió que iba a devolver los $10. Yo quiero que ustedes vean, Yovita, ponme una imagen que te envié sobre lo que acaba de publicar el gobierno sobre el tema de los $10, que era una de las demandas pendientes. José, de eso hablamos ayer y explicamos, qué bueno que tú lo vas a profundizar y que tienes el tema, pero explicamos cómo... Ya está en el aire la imagen. Déjame explicarla para que tú puedas hacer tu reflexión. Entonces lo que estamos viendo aquí es un título que dice, aunque estés aquí, siempre serás de allá, porque esto está dirigido a la comunidad dominicana aquí en Estados Unidos. Te reembolsamos los $10 del impuesto tarjeta turista como apoyo a la diáspora dominicana. En tres pasos. Esto es una pestaña nueva que se le agrega al e-ticket, al ticket electrónico de entrada y salida de República Dominicana. El paso uno es que la plataforma te pregunta en un campo si tú deseas que te devuelva, que aplicar para reembolso de los $10, tú le picas que sí, llenas ese campo, pasas a un segundo campo donde tienes que registrar tu cédula o tu pasaporte y un número de teléfono. Entonces, a ese número de teléfono móvil te envían un código de 7 caracteres. Y con ese código que te envían, después que aplicaras a tu teléfono celular, entonces ya tú puedes ir a un subagente bancario de reserva o puedes ir a un cajero automático, pones ese código y automáticamente se te entrega en efectivo los $10. Eso está bien. Ahora, ¿y lo que se ha pagado desde que se implementó esto? Eso hay que considerarlo parte, también. Déjame darte este testimonio antes de que pase a desarrollar esa parte. Me escribió ayer el ilustre, José Manuel, el ilustre, con relación a este mecanismo. Me dice que es fácil. Julio, la devolución de los $10 es fácil. Es muy simple. Mi hermana vino de Miami y a modo de prueba lo llenó. Me lo envió y yo lo saqué con un código en un cajero del Banco de Reserva. Es fácil. Es simple. El proceso simple, es simple. Fácil, que hoy prácticamente... Yo usted, he dicho... Usted lo que está haciendo es que usted, sí, usted le está donando. Mira, fulano, tengo $10. No, donándolo porque tú lo puedes retirar tú. ¿Tú lo puedes retirar tú? Con el cajero del... Claro, porque tú vas para allá. Ah, ok. Tú lo puedes retirar en cualquier cajero, en el mismo aeropuerto, tú lo puedes retirar ahí mismo. Sí. O sea, tú aplica para el reembolso.
pone un número de teléfono y tu ID. Sí. Y te mandan una clave y cuando tú llegas al aeropuerto, tú vas a un cajero y lo retiras. Sí. O sea, es muy simple. El problema es el siguiente. Es lo que se ha pagado hasta hoy. ¿Cómo se va a recuperar ese dinero? Porque yo insisto, eso, si tú elevas un recurso de constitucional, de inconstitucional, tú tumbas eso. Entonces, no es solamente que ahora, inclusive, tú tienes que hacer un procedimiento para algo que es un problema administrativo de ellos. Eso no, ese es un problema que viola tus derechos fundamentales, porque a ti no te pueden cobrar para entrar a tu país. José, tú tienes razón en ese sentido. Ahora, hay que entender que ese proceso administrativo ha estado, como bien tú dices, ocurriendo por años, pero tú tienes que aplicar una solución potable, posible. Sí, yo no estoy, yo, o sea, no, yo no estoy diciendo que no, pero todos los boletos, nadie, ningún ser humano, ningún gobierno está obligado a lo imposible. No, no hay cosas imposibles en este aspecto, eso no tiene sentido, okay. Eso es simple. ¿Por qué? Porque todos los boletos que tú compras tienen un rato electrónico. Y desde que se implementó eso, si tú has comprado 10 tickets, tú tienes $100 acumulados. Eso es aritmética, ni siquiera matemática. Tú has comprado 10 tickets. Desde que se implementó esa vaina, 20, tú tienes 200. Hay que darte tus 200. Sí, pero vamos a darle... Eso es lo que yo opino, porque eso es inconstitucional. Pero, y si atacamos la Constitución, debilitamos el Estado de Derecho. Pero está bien, pero vamos a darle de ahora en adelante, como se ha estado trabajando, desde que el gobierno lo prometió. Y no solamente eso, ¿qué cantidad de gente va a utilizar esa plataforma? Que dicho sea de pago a paso, hago un paréntesis. Esa plataforma de e-ticket, eso es revolucionario. Yo desde que lo empezaron a hacer lo estoy diciendo. Eso es revolucionario. Eso tiene que ser la puerta para el gobierno electrónico. Eso ahorra un paquete de tiempo, pero además le da una información valiosa al gobierno. Miren, señores, esa plataforma de e-ticket, se lo digo yo desde aquí hoy, vale más que el censo que se va a hacer. Esa plataforma de e-ticket. Si el gobierno mezcla, si el gobierno gestiona la data que genera ese e-ticket, el gobierno tiene información para planificar la seguridad de una manera sin precedente, por lo menos en materia aeroportuaria, con las personas que entran y salen del país. Pero bueno, por otro lado, aquí en Naciones Unidas, a nosotros los que estamos en República Dominicana y quizá los que estamos en el área del Caribe, nos interesa el tema haitiano, porque Haití está teniendo asomo de guerra civil, como planteó Miguel Vargas Maldonado. Porque Miguel Valga Maldonado llamó a Sol de la Mañana. Mira, José, hace dos semanas, creo. Antes de tú cambiar, Antonio Cabrera, nuestro amigo. Saludos para Antonio. Saludo, Antonio, para mándame la cosa. Mándame la cosa, Antonio. Pero ¿cómo que te manda la cosa? ¿Qué tiene que mandarte Antonio Cabrera? Su código. Cuidado. Él dice que hay que explicar, porque muchos dominicanos que vivimos aquí tenemos los celulares de Estados Unidos. Entonces no van a enviar a los de sí. República Dominicana, entonces eso tienen que aclarar. ¿A qué teléfono? Que son a teléfono. Un momentito. Tú pones el teléfono en la plataforma. Ajá. Pero después el teléfono de un familiar, de un amigo, del que tú quieras. El que tú quieres el tuyo y tú lo sacas. Y tú lo pones y a ese número te llega un SMS. ¿Por qué no le hacen una campaña? Y además ese código, tú sabes. Pero lo estamos diciendo por el medio más importante del país. Pero es insuficiente. Por Sol de la Mañana. Pero es insuficiente. Señor Virgilio Félix. Está bien. Una campaña hace que el dominicano que vive aquí retenga la información. Nosotros le estamos dando ahora, José la está sirviendo de manera. No, yo la serví ayer y don Julio también. Está bien. Ustedes no habían explicado el procedimiento. Todo el procedimiento. Y no lo decimos. Ambos se habían ido de la mesa, no se acerqué, pero don Julio Martínez Pozo. Tú no te echando una vaina. ¿Cómo no se acerqué? Estábamos aquí dando la información. Ustedes no lo habían explicado. Ahora la gente sabe, por eso Antonio está llamando. Mientras ustedes lo huyeron al sol. Espérate, ¿por qué tú dices que Antonio está llamando? Huyendo al sol. Ellos lo habían explicado. Pero alguna gente está dando testimonio que después que lo explicamos lo hicieron. No, después que lo expliqué, sí, está bien. Cohete. Lo que pasa es que ahora lo estás diciendo tú. Pero yo no estoy diciendo lo que Virgilio, una pregunta. Virgilio. ¿Tú tienes abuela? ¿Tú tienes abuela? ¿Qué si tienes abuela, Virgilio? ¿Tú tienes abuela? No se nota. Si la campaña se hace, es mucho más provechoso
para la diáspora, para que recupere su dinero nosotros. No, pero eso es una campaña, lo que yo acabo de ver. ¿Ustedes no lo vieron en la televisión, en la pantalla? No, no, yo vi, se lo mandé a Yovita. Yovita, ponlo otra vez, por favor. Es una campaña. Ah, no, pues perfecto. Es una campaña. Ahora, que esa campaña, vaya a los medios tradicionales, eso, que corra aquí. Ahora, yo lo voy a ver. Me dice mi amigo José. ¿Qué pasa el momento que usted compra? Bueno, vamos al tema, vamos al tema, Julio. Se me está yendo mi... Antes de ir al tema, un momentito. Un momentito, Antes de ir al tema, el senador Pedro Catrén, en Samaná, está en una zona ahí un poquito difícil, que va a perder la comunicación. Vamos a hablar con él ahora. Buenos días, senador, ¿cómo está usted? Bien, ¿ustedes cómo están? Están por Nueva York, me dicen. Así es, senador, así es. Entonces, ¿cuál es la situación, senador, en Samaná y cuáles disposiciones se han tomado de inmediato? La situación en Samaná es sumamente crítica. Tenemos un tema de muchas viviendas destruidas, tema de caída del sistema eléctrico, el sistema de teléfono, una de las compañías de teléfono que da servicio en Samaná colapsó. Hay mucha gente en los refugios, en las iglesias, pidiendo alimentos, pidiendo colchones, pidiendo agua. Hay muchos escombros en las carreteras. Ha sido una situación terrible. Fue un impacto de un huracán que duró 6 horas con vientos de 150 kilómetros por hora y lluvia en ese tiempo, lo cual impactó duramente nuestra provincia. El impacto que hubo en Samaná prácticamente fue el mismo que hubo en la provincia de la Altagracia, en términos del huracán. El gobierno, entonces, ¿qué ha dispuesto el gobierno, senador, inmediatamente para ayudar a estas personas? Estoy camino a Samaná a las 8:30. El presidente lo primero que hizo fue declarar de emergencia la provincia de Samaná y las otras provincias afectadas, para poder utilizar los fondos de emergencia que tiene el presupuesto para resolver las calamidades que tiene esta provincia. Ahora a las 8:30 estoy camino a la gobernación, viene el ministro de la presidencia, José Ignacio Paliza, viene Chu Vázquez, el ministro de Interior, y directores de todas las instituciones principales, como Mi Vivienda, Comedores Económicos, Plan Supérate, para organizar un plan de acción inmediato para la provincia de Samaná. Bueno, pues muchas gracias al senador Pedro Catrán, que está en estos momentos en su provincia, en Samaná, coordinando las acciones de auxilio a las personas. Gracias, senador, muchas gracias. Bueno, ahora puedo seguir. Mira, perdón. Vamos a ir. Gracias, senador. Hay una onda tropical que es supervisada por el Centro Nacional de Huracanes. Esta onda tropical en las últimas horas ha mostrado ciertas características ciclónicas, por lo que el Centro Nacional de Huracanes le otorga un 40% de probabilidad de desarrollo. Sí. O sea, una pregunta a propósito de cómo que se reclaman los $10 cuando tú compras el ticket. Tú abres tu ticket. En el e-ticket te va a salir una pestaña que te va a preguntar si tú quieres el reembolso. Es opcional, ¿ves? Eso es no es por default, es opcional. Pero no, a todo el mundo. ¿A los dominicanos que le va a salir eso? A todo el mundo, eso está en la plataforma. Sí, sí, tú aplicas, porque si tú pones, tú tienes que aplicar por tu ID. ¿No? Es tu ID, la clave del ID. O tu cédula. Si tú aplicas, es opcional, no es por default, que eso es otra cosa. Es si tú aplicas, si tú lo quieres. Por eso te pregunta primero, ¿tú quieres un reembolso de tus $10? Y si tú dices que sí, entonces tú tienes que poner tu ID que te define como dominicano. Pero es solo para dominicano. Claro, sí, porque si tú pones un ID de otro país, si tú pones el ID de otro país, no te va a devolver nada. Perdón, entonces la publicidad es innecesaria. No, porque la gente tiene que saber. La gente tiene que conocerlo. Pero yo le estoy pidiendo a él que me aclare cosas. Está bien, dale. Pero espérate, es para yo entender cuando yo vaya a comprar un ticket. Sí. No compren por mí. Porque yo no entiendo nada de eso, tengo que preguntar. Tú eras lío. Si Deli no entiende, imagínate. Pero es que no aplica para ti, porque eso es para residente en el exterior. Yo soy residente en el exterior. Ah, perdón, sí, no es cierto. Yo entro ahí, pongo mi pasaporte o mi cédula. Y una vez te manda, que lo pongo, te manda un me código. Preguntan, ¿tú quieres tu cuarto? No, antes de ponerlo. Antes de ponerlo.
Si primero te preguntan si tú quieres aplicar para el reembolso, ese es el paso uno. Desde que pongo mi cédula, pasa por entonces, cuando tú dices que sí, que llena ese campo, que es un campo cargado, que sí, tú le vas a poner un clip, luego en el paso dos, tú pones tu ID o tu cédula o tu pasaporte. Es el segundo paso. Entonces, en el tercer paso, te mandan un código de 7 caracteres. Y con ese código de 7 caracteres, tú lo retira el dinero o se lo manda a quien tú quieras, porque es un código que es desechable. Después que se registra, ya no sirve. Entonces, eso no es tan difícil. Entonces, no, eso no tiene fácil, dificultad. Es fácil. Eso es simple. Es fácil. Bueno, o sea, tenía otro tema. No, señores. Bueno, Yo decía ahorita que aquí el tema para nosotros pudiera ser Haití por el asomo de guerra civil, pero para el mundo no. Para el mundo el principal problema es la guerra de Rusia-Ucrania. Sobre todo esa guerra va a tener un valor importantísimo en la medida que llegue el invierno, por el tema de la calefacción y el frío, que Rusia es clave en la provisión de gas, clave fundamental. Entonces, se está dando un debate interesantísimo, esto no se ha planteado en los medios de comunicación locales todavía, y lo voy a decir por primera vez, ¿con qué? Con el tema de que Rusia ha declarado, atención, Rusia ha declarado como objetivo militar los satélites de Starlink de Elon Musk. Porque los satélites de Starlink, hay unos 2.000 satélites de Starlink, tiene más de 10.000 aprobados, para subirlos a órbita, para hacer una cobertura de todo el globo terráqueo, para ofrecer servicio de internet a las comunidades que no tienen servicio cableado. De hecho, la República Dominicana llegó hace un par de meses y el año que viene va a llegar el servicio de Starlink para celulares. Ya tiene un preacuerdo con Apple para que tú puedas elegir Starlink entre tu servicio de provisión de internet. ¿Qué pasa con esto? Que cuando estalló la guerra de Ucrania en febrero, los servicios cableados de internet se interrumpieron porque es un objetivo militar la comunicación. Entonces, Ucrania le pidió asistencia a Elon Musk y Elon Musk le puso su plataforma de Starlink. Y ahora mismo se conectan más de 200.000 ucranianos, una conexión estratégica para las fines de la guerra. ¿Qué ha dicho Rusia aquí en el Foro de Naciones Unidas? Y por eso digo que esto es una primicia. Bueno, Konstantin Voronsov, miembro del Ministerio de Relaciones Exteriores en Rusia, hablando en la reunión del Grupo de Trabajo de Composición Abierta de Naciones Unidas en esta Asamblea 77, ha dicho que el espacio se está convirtiendo en una plataforma de lanzamiento para agresión y para guerra. Y entonces ellos dicen que el servicio de Starlink no solamente tiene objetivos civiles y comerciales, sino que tiene objetivos militares. Y que si Starlink tiene objetivo militar y que está interviniendo en favor de Ucrania en la guerra, se convierte en un objetivo militar para Rusia. Esto escala la peligrosidad de esta guerra. Y entonces, por último, quiero decir lo siguiente. Miren, Puerto Rico, nuestra solidaridad con nuestros hermanos puertorriqueños de PR, Puerto Rico se ha convertido en un escudo de protección para nuestro país. Es así. En las tormentas que vienen del este en el océano Atlántico, en las Islas Menores, porque la trayectoria que cogen encuentra a Puerto Rico primero. Y entonces cuando la tormenta entra a Puerto Rico, o se degrada provisionalmente o cambia el rumbo. Y cuando nos da a nosotros, ya Puerto Rico ha cogido la peor parte. Eso pasó ahora
con Fiona y pasó con María. Y nosotros, yo particularmente, esa es la naturaleza, ¿no? Pero realmente nos está sirviendo de escudo. Y hay gente que dice, ay Dios mío, gracias, porque la tormenta, bueno, soy la dijo ahorita de manera inintencional, papá Dios no cogió pena, pero Dios también el Dios de los puertorriqueños. Entonces a Puerto Rico le den la madre y a nosotros nos cogió pena. Eso no, eso es simplemente porque está en la coincidencia de tiempo y espacio. Puerto Rico está primero. Nuestra solidaridad con todos los puertorriqueños, porque ellos tienen 10 veces más daño que nosotros. Y por último decir lo siguiente, mire, en el año 2007, cuando llegaron al país las tormentas Olga y Noé, estábamos en una campaña electoral, porque era noviembre del 2007 y Lionel estaba compitiendo con Miguel Vargas Maldonado. Cuando Miguel Vargas Maldonado tuvo su prime en política, compitiendo con Leonel Fernández en las elecciones del 2008, que tuvo una destacada participación, creo que sacó un 40%, 42. ¿Qué pasó en el 2007, señores? ¿Y por qué quiero hacer la comparación? Para mí, por eso dije lo de Puerto Rico primero, la tormenta Fiona es una oportunidad, lo dije ayer, es una oportunidad, no nos cobró vida, porque esa persona que falleció ahí, que le cayó el árbol arriba, en República Dominicana solamente por accidente de tránsito mueren 7.3 personas todos los días. Todos los días y cada vida vale. Pero en términos generales no nos costó una sola vida. De hecho, en Puerto Rico lo que hay es un muerto. Ahora, ¿por qué Fiona es una oportunidad para muchísimos sectores? Esas comunidades del este, aparte de la parte turística que tiene sus propios recursos, esa comunidad de Yuma no hubiese recibido esa asistencia pública si no es por esta tormenta. Es una oportunidad para ellos. Pero es una oportunidad para La Vega, que le van a arreglar su puente full, para Jarabacoa, que la van a tener que intervenir. Es una oportunidad para todas las provincias que se han visto afectadas, pero son 12.000 personas, creo, que han sido desplazadas de sus hogares. Sí. Es una oportunidad. 12.497. Es una oportunidad para que, para dinamizar el gasto público, para hacer keynesianismo. Vi a Antonio Isaconde ahí, al hermano, ¿no? Al empresario, que dice que hay que poner atención porque ese dinero de la declaración de urgencia se pudiera utilizar políticamente. Bueno, lo que yo le preguntaba en el 2007, señores, en el 2007, las tormentas Olga y Noé, que nos costaron más de 100 muertos, se convirtieron en un factor decisivo de la campaña electoral. ¿Por qué? Porque el gobierno se le liberaron las manos y empezó a repartir ayuda por todos los lados. Por todos los lados. Todo el mundo en el PLD estaba repartiendo ayuda. Yo recuerdo, yo andaba con Leonel en esa época. Todo el mundo repartiendo ayuda por todos lados. Entonces, esta es una oportunidad también para el gobierno. Porque ahora el gobierno va a poder gastar libremente con esta declaratoria de emergencia. Es una oportunidad para todo el mundo, menos para la oposición política, que lo que tiene que hacer es fiscalizar para que el dinero se use en lo que dice el decreto de declaratoria de emergencia. Pero si no lo dejó daño fundamental en la propiedad y si hay apenas un muerto, con todo el respeto para esa familia de Nagua, esta tormenta Fiona para la República Dominicana es una gran oportunidad de dinamización económica. Un detalle. José. Son dos muertos, porque hay un señor que le dio un infarto porque no, la hay casa una se le no, fue. Hay una muchacha en un accidente, en un motor, a propósito de las muertes por los accidentes. Pero mira, José, a veces cuestión de experiencia. La queja que yo tenía ayer de que cómo era posible que el presidente tuviera que llamar a un periodista. Ya hay un informe oficial por provincia. Y tú sabes quiénes son los informantes, la gente que yo decía que no estaban operando, los síndicos, los senadores, los gobernadores. Que cómo era posible que ayer a las 10 de la mañana, a las 12 del día, que los gobernadores no hayan salido a ver cuántas casas hay dañadas. Y de repente tú coges una libretica, lo apuntas, en lo que se confirma si hay más o hay menos. Sí, sí. Bueno, son las 8:32 minutos. Señores. Van a regar mucho cuarto. Estamos ahora en el centro de pediatría. Bueno, eso es lo que necesitamos, un gobierno que gaste. Tienen 2 años diciendo que están economizando y ahorrando. Ahora necesitamos aquí que tienen gaste. Aquí tienen un bypass para la ley de compra. Exacto. ¡Cambio y fuera! Ahí viene. Hágate cuarto. Lo mejor de este programa.